Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda. Mi relato, pues, es de una señora que vivía en un ranchito en el estado de Durango. Sí. Esa persona la conoció mi papá, que descanse en paz, ¿verdad? Ya murió. Entonces dice que cuando él tenía como unos 18 años, conocían a esa señora porque vivían en un rancho muy pequeño, de unas 15, 20 casas. Y dice que cuando él estaba joven, entonces se juntaban todos los muchachos de su edad, porque a ellos les llamaba mucho la atención que la señora hacía que las cosas se movieran. Y las escobas, los bancos, que ella no sé qué decía y que las escobas se movían, saltaban y todo, ¿no? Y que ellos les llamaban la atención ir a decirle que les hiciera eso para que ellos vieran. Entonces ya le daban por ahí una moneda, dos, porque esa señora pues era sola ahí en ese rancho. Entonces dice que en una ocasión llegó esa señora a la casa de su mamá, de mi papá, o sea, de mi abuelita. Habían matado un puerquito para la casa, no para vender ni nada. Entonces que llegó esa señora y le dijo a mi abuelita, fíjate que vengo a que me vendas tantita manteca, dice, porque sé que mataste un puerco. Y le dijo mi abuelita, ¿ves que dice que nos salió muy poquita manteca? Dice, pues ahora no le puedo vender, dice, si quiere le regalo tantito. Y bueno, la presencia de esta mujer era imponente. Una mezcla de temor y respeto, pero en una ocasión les tocó la puerta para pedir un favor, que de primera instancia les fue negado, pero al pensarlo bien, el papá de Sara decidió ayudarla, con lo que se llevó una gran, gran sorpresa. Y pues la señora se enojó, dijo, no, dice, entonces muchas gracias, dice. Uh-huh. Y se fue. Entonces dice mi papá que mi abuelita entró a la cocina y que dijo, ay, le venderé tantita, porque pues ahí le tenían miedo, ya sabían cómo era. Y entró a la cocina y destapó la lata de manteca y que va viendo que era pura agua. Ya la manteca se había convertido en agua. Y pues mi abuelita salió corriendo y le gritó y le dijo, venga, doña Camila, que se llamaba, venga para venderle tantita manteca. Dijo, ah, siempre sí me vas a vender. Dijo, sí, dice, venga. Y entraron a la cocina, destapó la lata y ya era manteca otra vez. Sí, sí. Y pues ya pasó el tiempo y esa señora pues se murió. Y toda la gente de ahí del ranchito dijo, bueno, pues es que la tenemos que ir a velar, porque esa señora no tiene aquí familia. Y pues ya se juntaron, y antes se usaba que ponían una sábana en una mesa, y ahí ponían a las personas que se morían, a los niños, mientras hacían la caja de madera. Entonces dice, mi papá nos decía que pues ya la gente se empezaba a hacer noche y la gente tenía miedo de estar velando ahí. Bueno, algunas personas se fueron y las que quedaron, pues oían que abajo de la mesa se oía un ruido como de un animal. Y dice que pues se asomaron, ¿verdad? Levantaron la sábana y se asomaron y pues vieron que abajo estaba un perro negro. Y bueno, al morir la bruja, no sabían qué hacer con su cuerpo y trataron de darle cristiana sepultura. Pero en pleno velorio, no lo va a creer, en pleno velorio, la aparición de una horrible bestia ahuyentó a todos los presentes. Y que dijeron, bueno, pues, ¿de quién es este perro? Pues, ¿será, es suyo? No, pues no. No, y de aquí, pues no, ese perro no lo hemos visto por aquí. Trataron de sacarlo y el perro pues se les quería echar encima. Y pues en ese ranchito no había pues telas ni quinqués, porque se usaban con ojotes o con mechones de aceite. Entonces dice que pues que les dio miedo, ¿verdad? Y dijeron, pues vámonos, cerramos la puerta con un candado y mañana venimos a llevarla al panteón. Ya nadie quiso velar. Pues otro día temprano se levantaron, se juntaron y llegaron ahí a abrir la puerta. Pues cuál va siendo su sorpresa de que ya no estaban la señora ni el perro. Desapareció. Ni el
perro ni el cadáver. Y pues dice que grande fue su sorpresa porque toda la gente pues se espantó. Y de ese ranchito se empezó a ir la gente a diferentes poblados que había más cercanos. Se abandonaron totalmente las casas que había ahí. Y dice mi papá que con el tiempo quedó en ruinas todo, que ya jamás nadie volvió a querer vivir ahí. Y bueno, pues al día siguiente ya nadie quiso asistir al sepelio, pero las secuelas de la maldad de esa mujer se hicieron toda una leyenda, porque desde entonces ese rancho quedó como un pueblo fantasma, donde ya nadie quiso vivir. Otro de los archivos secretos de la mano peluda para usted.